Le doy permiso si un día me ven haciendo pasitos como esos, que me maten, ¿sí? Un retorno. Listo, se brinda por lo único que importa en la vida, los amigos. Ojos. Nada, para que sí, ojos. Bueno, al final este colegio de mierda algo dejó, ¿no? Porque no me acuerdo ni los ríos, ni el tambor de Tacuarí, ni del grito de Asensio. Sí. Pero ustedes, manga de putos, me quedan para siempre. Putos y putas. ¿Qué pasó? ¿Qué tocás? Pará. Bobito, no le diga a Bobito, Tortón. ¿Saltó el machito del grupo? ¿Saltó el machito del grupo? ¿Querés que te despeine? ¿Que te vas a hacer pelo? ¿Qué te pasa? No, te quedes, déjalo. No, es que hace 3 años tendría que haber terminado el secundario. No. Yo no soy repetidor. Yo elegí repetir, ¿sí? Raja de acá, trolazo. Un trolazo, totalmente trolazo. Déjalo, Tuca, déjalo, porque están programados los Terminators, no pueden entender bien, ¿viste? Raja, flequillo mariposa. ¿Qué le dijiste, Bon Jovi? Flequillo mariposa, Tortón, sos sordo, aparte de todo. Pará. Chicos, agárrenme porque lo mato. No vale la pena, man. El pelo, chicos, el pelo. Ya la cabeza. Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas y murmuras su nombre mil veces cuando estás en penumbras y te quedas despierto al llegar la mañana. ¿Qué pasa que no baila nadie? Nunca fiesta de graduación, che, vamos. No, deja, no de bola. Que Bon Jovi y Rick Astley y terminado el show y quieren recibir aplausos. Estaría copadísimo terminar el año cagándolo bien a la línea, ¿no? Estaría copadísimo. Dale, déjate de joder, chico. Tuyo, luna de miel, luna de miel. ¿Venís vos o se te perdió algo? Mataba, no te das cuenta que son dos boludos sin animales. Bueno, basta, no la viste a Vicky, vos. No la vi. Qué raro, estás viva. ¿Qué? Pablo, quería decirte otra cosa. ¿Qué? Que en todos estos años que nosotros. ¿Por qué no vas, gorda? ¿Por qué no vas a bailar el hula hula con los anillos de Saturno? Chancho, volá, va, roda, melón. Hola, dale, volá. Pablo, dale. Ah, no, si es un melón. Te juro que me matás, man. Me matás. Sos tan genio. Amor, bájame un cachito, ya vengo. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Dale, yo te banco. No hay nada para tomar, ¿qué te traigo para tomar? Te traes, porfa. Gracias. ¡Ey! ¡Me estaba buscando! ¡Otra! ¡No nos vamos a ver!
¡Sos recortada! Oh, ¿qué? ¡Recortada! ¿Qué te pasa? ¿Qué tomaste? ¿Estás sin pedo? ¡No, sí! Me tomé un destornillador y un séptimo regimiento. ¿Cómo conseguiste esto? Pero el chico de la barra me dio un beso. Pero vos te volviste loquita, ¿no? No, para nada, ¿qué vas a ir yo? Escuchame, esto es una fiesta de graduados. Yo paso segundo, no soy tan chica todavía. ¿No? ¿No estás en la salita rosa? No. Chiquita. Me parece que ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? No sé. ¿Qué? ¿Pero quién está la lista de acá? ¿Qué vas? Chiquita. ¿Qué se saca, Willy? Che, Poli, ¿sabes quién es un trolazo, man? No sé, loco, pero anda a la puerta a ver si viene Loli. Y si... Che, Poli, ¿qué querés? ¿Y si viene Loli, qué hago? Sí, metete algo, ¿eh? Dale. ¿Son? ¿Dónde están? ¡Qué locuros que son! ¡No puedo creer! ¿Qué pasa? ¿Querés vomitar? ¿Querés vomitar? No, estás divina, estás preciosa. ¿En serio querés vomitar? Bueno, vení. Vamos a sacar. ¡Ay, qué me pedo, boludo! ¿Qué estás en pedo, boludo? A ver, colgate de mí y hacé fuerza, vos. No me puedo. No me vomites en la remera, nena. Loli. ¿Tu novia? Sí. No. Loli, para. Déjame. Loli, ven. ¿Qué haces? Paula, mi querida. No, salí. Ahora salí. Un segundito. Aguantame ahí. Vero. ¿Qué pasa? Dame la llave del auto. ¿Eh? Acá, mira, acá. ¿Pero qué me vas a dejar a pata? Sí, dame la llave. Es una emergencia. ¿Me estás jodiendo? ¿Pero qué emergencia? Listo. ¿Sí? Dale, Andrés, por favor, que no quiero que me dé a pata. Sí, Loli, tenía que estar ahí haciendo campana, ¿por qué no estuviste ahí? Pero qué campana, pero man, no te enojes. No me voy a enojar, me cagaste, Willy, pero me cagaste. No te cagué, Poli, sí. No te cagué, a mí me cagaron, me arruinaron el auto, man, me arruinaron el auto. No me importa el auto, dale, vamos a buscar a Loli, que seguramente se fue a la casa, pobrecita. Pará, man, pará, no me dejes. Dale, subite. No te puedes perder esto. Mirá lo que me hicieron, son todos putos, son todos re putos, loco. ¿Qué le digo a mi viejo a vos? No. ¿Sabes por qué nos pasa esto? Por lindo nos pasa. Estuvo bueno, ¿no? Sí, estuvo bueno. ¿A dónde te llevo? ¿A tu casa? Sí. No. ¿Eh? No, a mi casa no, porque me va a buscar ahí. ¿A dónde entonces? No sé, Andrés. Algún lugar que pueda estar tranquila. Dale, por favor. Ven, por favor. Tranqui acá, ¿no? O sea, no tenías por qué inventar todo esto para conocerme, ¿no?
Qué hambre que tenés, André. ¿Qué pasó? Se estaba apretando una pibita de segundo año en el baño. ¿Quién? Pablo. No, ¿quién? ¿Qué mina? ¿Qué minita? ¿Qué ¿Cuál importa? No, no, bueno, ¿quién era? Tiene un nombre... ¿Sabrina? Diferente. No, Sab... azul. ¿Azul? Qué boludo. ¿Por qué? Ah, pues vos sos mucho mejor. ¿En qué sentido? En todo. ¿Sí? Sí, no, en todo. Sí, sí. Creo que es la primera vez que hablamos, Andrés, ¿no? No, 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 hablamos un par de veces. Pero bueno, es la primera vez que estamos hablando más. ¿Solos? Sí, sí. ¿Y qué vas a hacer ahora que terminamos el colegio? ¿Cuál es tu plan? ¿Plan? Mm. Sí, tengo un plan muy preciso que es no tener ningún plan. ¿No tienes ningún plan? ¿No vas a trabajar? Sí. ¿No vas a estudiar? No vas trabajar, a... estudiar, 10 horas por día, marcar tarjeta. No, gracias, mucho para mí, no es negocio. ¿Y vos algún plan? ¿Cuál es el plan, digamos, con John Bon Jovi? No le digas Bon Jovi. Todo el mundo le dice Bon Jovi. No, ¿todo el mundo le dice Bon Jovi? Sí, todo el mundo le dice Bon Jovi. ¿Todo el mundo Ah, Bon Jovi? No, porque no te diste cuenta, no, no, nunca escuchaste. ¡Qué hambre que tenés! ¿Por qué no pones música? Dale, pongo algo, ¿no? Tiene varias cosas. Ya nos tomamos cuantas sedes. Vos te tomaste. ¿Sabes lo que es esto para mí? Es sí. Un montón, Andrés. ¿No tenés aguante? ¿No tenés costumbre? ¡Pobre vos! Obvio que tengo aguante. ¿Tenés aguante? Sí. Bueno, pero dale, dale. Juguemos dale, a... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Si tenés que apretarte a alguien, obligatorio. ¡Oh, Dios! No, pero obligatorio. Obligatorio. Es una, o sea, obligación. No hay opción. Uno siempre tenés que apretarte. Ah, sí. Entonces tenés Marquitos o el Rafa. ¡Ay, no! Ah, uno sí. Oh. Rafa. ¿Rafa? Sí. Sí, claro. A ver. ¿Karina? ¿O yo? Karina. A ver quién. No, vos. No, pero me hiciste repaso. No, pero bueno, demasiado obvio, ¿verdad? ¿Por qué demasiado? Sí, no. Bueno, y. No importa, ¿yo o Micha? Paso. No vale pasar, pero por esta vez te dejo. ¿Te quedó? No te pongas triste, no. No te pongas triste, pues no vale la pena, de verdad, ¿eh? No, no vale la pena. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí. Oh, mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas. Un suave lástima. La fiebre volverá de nuevo. Un suave látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito. Mis labios.
19 años después. Un día más que empieza y la misma pregunta tonta de siempre. ¿Soy feliz? Esto sucede desde que dejé de hacer todo lo que deseaba hacer para convertirme en esto que soy. ¡A levantarse! Madre. ¡Vamos, viejo! No. ¡Che, dale! ¡Vamos! No, ¡levantarnos, por favor! ¡Ah, salí! No, ¡dale, basta. Che! Ahora voy, ahora voy. ¡Ay, qué trato con su madre! ¡Vamos, no, viejo, toma. Dale, arriba! No, toma. Ahí voy. Finalmente me casé con Pablo. Pablo es... Pablo. Le encanta verse bien. Es amoroso, dedicado. Con él mismo, claro. Pero bueno, hace tanto tiempo que estamos juntos y desde tan chicos que... lo quiero. Esta básicamente es mi vida. Todo lo que quise hacer, estudiar, recibirme, viajar, no lo hice. Pero bueno, tengo todo lo que cualquier chica sueña. Una casa, un marido, un hijo, un perro. Podemos decir que soy feliz, ¿no? Sí, soy feliz. Para un toque. ¿Qué onda? ¿Qué onda qué? Mírame. Te miro. ¿Qué onda qué? ¡Botox! ¿Te pusiste Botox? ¿Te animaste, mi amor? ¡Qué bien que te quedó! Ni se nota. ¿Qué ni necesito se nota? Botox? No me puse Botox. ¿Ah, no? ¿Dónde necesito? Es que te vi diferente, más rozagante, más tersa. No. ¿No? El pelo. Qué lindo que te queda el pelo, claro. No, nene, me lo corté. ¿Te lo cortaste? Sí. Me había dado cuenta, mi amor, ayer llegué, te vi acostada con el pelito corto. Cuánto amor te quería dar anoche, pero estaba dormida, era un chiste. No, estoy arrugada. No, estás hermosa. Necesito Botox, nene. No, ¿qué vas a necesitar? ¿Te cortaste el pelo para el evento? Sí. Bueno, arriba ese ánimo, mi amor, a trabajar, A empezar el día con alegría, Ay, ese debe ser Walter, ya me llamó 800 veces y no lo aguanto más. Bueno, atende, este cuerpito se va a cambiar, este cuerpito se va a cambiar, este cuerpito se va a cambiar. Hola, Walter, ¿cómo te va? ¿Qué andás necesitando ahora? Y seguimos en la 19.80, tu radio de resistencia contracultural. Nosotros no queremos incomodar al buen gusto, la moral o los buenos modales, pero a veces ellos nos incomodan a nosotros. Así que ya sabes, no dejes que hablen por vos. Hazlo tú mismo. ¡Hijo! ¡Despertate, Jaime! Si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a la fiesta de anoche fue una de esas noches. Desde que Tuca quedó huérfano en su adolescencia, su casa se convirtió en el templo de nuestras mejores fiestas. Es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Tuca es el tipo más generoso que conocí. Un alma pura y desinteresada. Eso sí, no trabajó ni un solo día de su vida. Porque si es un rock and roll, no, no, no. Su millonaria herencia y Betty, su niñera, ama de llaves y un poco madre, nos sacaron mil veces de problemas. Admito que Tuca es un poco particular, digamos, un manojo de encantos que encandila a las mujeres. Desde la primaria que somos inseparables. Sin él y sin Vero no hubiese sido fácil sobrevivir en este mundo hostil.
No existe una mujer como Vero. Ella es música, ingenio, fuerza. Vero es independiente, ruda. Los hombres mueren por ella. Y les juro que no es fácil seguir el ritmo a la hora de tomar. Si es su rock and roll y dice no, 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 y me desobedece. No, ¿será posible que yo tenga que ver este espectáculo decadente todos los días de mi vida? ¡Cerrá la puerta! ¡Mamá! ¡Dale la puta que te parió! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Cagó una alfombra! ¡Cagó una alfombra! ¡Sacá eso de acá! Gracias, Carita, no sé qué haría sin vos. ¿Y vos, hijo? No era tu obligación, no era tu responsabilidad. Dos días te duró. No se puede salir al jardín. Es una cachorra, papá. Sí, una cachorra que come como un caballo y caga como un elefante. Mirá qué cachorra. Listo, señor Pablo. Limpí tu zapato para usar perfecto. La mochila va a venir a Willy y no vas a estar listo, ¿eh? Está arriba, ahora vos. No te mueves. Dale, dale, por favor. Sí, ya me conocés. Soy Clemente Falsini, el chef favorito de tu mascota. En los 80 impuse el alimento balanceado. En esa época, en este país, los perros comían sobras de tu plato. Pero ahora sabemos que tu perro merece lo mejor. Ya llegó, aquí está, es la comida que tu perro va a adorar. Clemente Falsini te trae Macán. Macán, 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 Macán. Ya me conoces. El abuelo, dale, te dije, va a venir el abuelo y no va a estar listo. Voy, ¿dónde está la mochila? Está arriba, ahí voy. ¿Dónde la dejaste? Chao, mi amor. Chao, mi vida. Yo, papito, ¿qué soy? ¿Un dibujito animado? Un beso, papito. Bueno, hijo, que te vaya bien, ¿eh? A desayunar, a desayunar. El desayuno es sagrado. La tía Berta siempre decía, sin desayuno no se puede nada en la vida. Cuando vinieron los nazis a buscarla, les dijo, no, sin desayuno yo no voy. Linda la fiesta anoche en lo de Tuca. Sí, estuvo bien. Ay, las ganas que tengo de mover el Tujes. Dice que tu viejo no me va a llevar, claro, no sé. Claro, tu padre es un aburrido, una bolsa de papa, un bueno para nada. Ya conozco su historia. ¿Te imaginas en hebraica cómo se morían por mí por bailar conmigo? Ronda hacían. Dona, dana, dona, dana. Mira vos, entonces, ¿para qué te casaste con este boludo? Eso es lo que yo me pregunto todas las mañanas. ¿Para qué me casé con este boludo? Me voy al negocio. Para que seguir escuchándote a vos. Decir la misma boludez todos los días. No, me voy. No te enojes al pedo, papá. Ay, no, papi, besito. Es el Alzheimer, es el Alzheimer. Es democrático, no perdona. Y bueno, no, tiene Alzheimer. Aflojale a papá un poco, estás un poquito densa además. Voy a cruzar para no perder. Tengo el motor dentro del corazón. Y quiero más. En cuanto a mí, qué sé yo. Pasear perros, la verdad que como laburo está bastante bueno. Y me mantiene independiente de los humanos. Ahí yo digamos que uso algunas horas de mi vida para dárselas a ellos, pero no por eso pierdo libertad. Si quieres darme marcha, si quieres darme marcha, yeah.
Como decimos con mis amigos, uno no puede vivir en estado de diversión permanente. Pero si no lo intentás, habrás desperdiciado tu paso por esta vida. Si quiere darme marcha. Martincito, quiero que vengas al cóctel. No te lo digo porque sí, nada más. Quiero que ahora este sea el momento. Ahora que sos grandecito, porque vos sos el último eslabón de la cadena. Vos sos mi sucesor, Martincito. Vas a ver que con el tiempo me lo vas a agradecer, Martín. De verdad. Dale, venite. Bueno, está bien. Lo voy a pensar. ¿Sí? Y después te digo, gracias por traerme, abue. Gracias. Pará. ¿Qué? Y las chicas, ¿eh? Me parece que están bien, ¿eh? Sí, no. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao, hijo. Chao. ¿Qué pasó, Heidi? Tu abuelito te trajo hasta la puerta del colegio. Qué maricón que sos. ¿Qué es un maricón? ¡Oh! Y este perro es el mismísimo diablo, señora. No, no seas exagerada. Cuando le rompa la casa, la puerta, la ropa, todo, después ahí me cuenta, señora. Bueno, te agradezco las predicciones, pero te aclaro que tuve perrito toda la vida. Sí, pero no como este bicho. Le conseguí el teléfono del paseaperro que me pidió. Ah, ¿sí? Para que después no me diga que no hago lo que me pide, señora. Si lo hiciste porque te lo pidió el señor Pablo. No, seguro. Acá está. Gracias. Es increíble que el tiempo pasa, pero en las fiestas nos vamos superando cada vez más, ¿no, man? Ay, sí, pero cada vez fisuramos más temprano. Sí, eso sí. Por suerte, saqué unas fotos, porque después no me acuerdo dónde me quedé dormido. Mira, boludo, pero es un zoológico eso. Te vas a tener que pedir a Betty que fumigue, me parece. Che, ¿puede ser que vos en cada foto estés con terrible mina distinta? Pero mirame. Esta panza es lo que veo yo, que crece día a día, así que aprovechá tus últimos buenos momentos, me parece. Pasa que esta semana me tocó comer pancho todos los días, lleno de panchos. Trío los panchos, me parece que te comí. Cualquiera. No, hablando en serio, en algún momento vamos a tener que admitir, viste, que nos estamos poniendo más viejos y el cuerpo no responde igual, ¿entendés? Estamos viejos, boludo, y nadie nos avisó porque puede pasar, ¿eh? Ah, y te la regalo eso. Más bien, puede pasar, eso es terrible. Pero... que no nos demos cuenta. No, eso es un error. Avisame. Escúchense las pelotudeces que dicen poniéndonos viejos. Nos estamos poniendo cursi. Hola. Sí, el paseador. Sí, estoy en una situación complicada con mi perrito, sí. No responde a ninguna orden. La verdad es que necesitaría que te ocupes cuanto antes. Ah, mirá vos, sí, no te hagas problema. Sí, mandame un mensajecito de texto hasta con tu dirección y yo termino la ronda de los perros, paso por ahí y te lo miro. Te miro el perro, ¿sí? Ok, perfecto, te espero. Dale. Te miro el perro, Matio. Y minita que busca paseador, viste, hay que nada. Buen día, ¿qué tal? Bien, ¿qué se cuenta? Muy bien, día muy importante hoy. Así es. Mucho trabajo, a ver si estás a la altura de la circunstancia. ¿Qué pasa? ¿Una vez lo tendré? ¿Eh? ¿Qué pasa? A ver, una vez te metí. ¿Eh?
hace tu hijo porque está tan paspado? Bueno, esta es la edad del pavo, nunca se le termina de pasar, ¿no? Entonces te paso a vos. ¿Qué tal? Buen día, señor. ¿Qué hace? ¡Feliz aniversario, señor! Un día como hoy, hace 30 años, nacía Matt Kahn. Por eso mi sonrisa. Feliz aniversario. Igualmente, gracias. Buen día, Pablo. Buen día. Gracias. Bueno. Me la van a cagar la sonrisa, ¿no? Hay dos cadenas líderes de supermercado que suspendieron las compras de nuestros productos. También se cayeron varios puntos de distribución que eran logísticamente vitales para nosotros. Eso hizo que las ventas decayeran en el último bimestre. Mira, Clemente, yo esto te lo vengo diciendo. Creo que estamos fallando en la estrategia de comunicación. Seamos más agresivos. Pero no tiene que ver con... A ver si nos entendemos. Matt Kahn está en el punto más alto. Siempre lo estuvo. De eso no hay ninguna duda. ¿No? No quiero problemas. Le digo una cosa. Mañana, hoy, fiesta. Nadie se tiene que enterar. Fiesta. Mañana yo quiero acá arriba de mi escritorio la solución a todos los problemas. Y basta, no me rompan las pelotas. Yo soy bueno, pero cuando me tocan... ¡Ojo, eh! ¡Me recalenté! ¡Me recalenté! Hacia perro. Sí, disculpa. Pensé que no venías por la hora. ¿Vos sos? ¿Vos sos? ¿Vos sos? André Gonza. María Laura Falcini. Loli. Andrés. Estás muy bien. Gracias. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Sí, ¿Qué tal? Impresionante. Está tan bárbaro. No me modé desde el secundario. Sí, de graduación. ¿De la graduación? Sí, claro, sí. Qué loco. Increíble. ¿Qué inventaste todo esto del perro para reencontrarnos? No. Me imaginé, no. Bueno, vení, pasa, que dale, te lo dale, presento. Dale. Sí, te estás jodiendo en serio. No, ya sé. Sí, bueno, está allá, es bastante salvaje, sabes que no acepta ninguna orden, la tenemos atada todo el tiempo. No, eso es lo peor. No, sí. Eso es lo peor, ¿sabes por qué? Porque después cuando lo soltás, se te pone más loca, ¿entendés? Claro. O sea, porque no está acostumbrada. Obvio, sí. Sí, no da. Che, qué buena choza, ¿eh? Buena casa. La casa, sí, está buena. ¿La decoré yo? Ah, sí, no jodas. Sí, joda. Hice la decoración. Impresionante, bueno, la verdad. Sí. No. Bon Jovi, te casaste con Bon Jovi, no te puedo creer. ¿Siguen juntos? Sí, nos casamos hace 18 años, más o menos, sí. Que al toque terminamos la secundaria, ¿no? Sí, te puedo creer. Sí, claro, al toque. Pegaron un pibe. Sí, vení que te muestro a la perrita por acá, por favor. Tené cuidado porque, como verás, hace caca en todos lados. Sí, cuidado porque es bravísima. ¿Ah, sí? Hola, Gala. No. Salud. Muerde, ¿eh? Así que bravo. Mordió varios. ¿Sí? Ay, sí. Tranquila, Gala, sí, tranquila. Sí. Gala. Sí. Vos quedate tranquila, Mirá que muerde en serio, Andrés. ¿Qué pasa, Gala? No te estoy desafiando. Yo te quiero, Gala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Así que sos mala vos? ¿Sos quilombera vos? Tranquila. ¿Sos quilombera vos? Ay, Andrés, por Dios, no lo puedo creer. Despacito. No.
Maneja con mimo la perra. Está, vení, vení a hacerte una caricia, vení. ¿Yo? No, sí, me no, muero de miedo. No, a veces me muerde. No, no, no es no, no tremenda. Muerde. No, no muerde. Vení, vení, haceme. Vení, haceme caso. ¿En serio? Sí, sí, porque además los perros estos, los bichos se dan cuenta cuando uno tiene miedo. Olvídate, sí. No, son muy buenos, son perros muy fieles, muy fieles. Muy fieles. Oye. Oye, sin miedo, una perra buena. Mira, la voy a soltar un poquito. Ay, no, 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 por favor, por favor, por favor. Nada, no, sin miedo, ¿eh? ¿Vas a caer en los pelos? Sí, sí, me llama la atención. Es una característica. Claro. Se nota que le gustas, ¿eh? Hijo, ¿qué haces, mi amor? ¿Qué haces acá? Ah, vine a ver a la perra. Sí, él es Andrés, el paseador. La va a venir a pasear. Hágala. Vení, vení, pasá vos, pasá vos. Ahí está, mira, este le va mejor. Claro, porque no hay que tener miedo, pues son bichitos muy, muy cariñosos, muy cariñosos. Así que no, siempre, en general, tratar de, sobre todo, de manejarte con amor, que es lo único que entiendes. Seguro, por supuesto, como todo. Bueno, Andrés, ¿te parece bien el tema de que la saques de lunes a viernes? Sí, sí, lo que habíamos quedado. Buenísimo. Sobre eso te quería conversar un poquito, sí, sobre cómo me gusta trabajar a mí, ¿sabes? Sí, mejor charlarlo con Clarita, mi empleada, que ella después me traslada todo. Sí. ¿Te parece? Sí, no, de todas maneras quería explicarte un poquito cómo me gusta mi forma de trabajar. Seguro, ¿viste? Seguro, pero decíselo a ella que ella después me traslada todo. Dale, para que lo peguen en la heladerita. Buenísimo. Cualquier cosita que necesiten. Dale. Y bueno. Bueno. Muy loco, Andrés, muy loco, re verte, loco, verdad. Encuentros. Impresionante. Chao, Andrés. Chao. Chao, chao, chao. Entonces, mal, Vicky, mal. Estoy mal. ¿Qué parte no entendés? Cada día me siento peor. Bueno, tomá estas pastillitas, dos por día, y está todo indicado. Y estas, ¿sí? Está todo indicado ya. Ahora te voy a anotar. Es tratamiento prolongado. Sí, pero no me podés dar 300.000 pastillas, Vicky. Sí, no que puedo, porque para eso tengo una matrícula, ¿eh? Claro. Ahí estamos. Bueno, me vas a tener que quedar durmiendo con toda la que me dan, ¿no? No, porque yo te doy estas para levantarte también. Esto es como un termostato. Yo te tengo que nivelar. Ahora se terminó el horario de consulta por hoy. La verdad, me dejaste con un dolor de cabeza que no te puedo explicar. Me quemaste la cabeza hoy. Cada vez que vengo me voy a hacer un dolor de cabeza, Vicky. Es muy importante lo que dijiste. Es muy importante. Te pido que lo pienses, ¿sí? Sería bueno que me digas cuándo me voy a sentir bien. ¿Cuándo? Eso lo tenés. Cuando vos decidas, Gastón, cuando vos decidas sentirte bien, te vas a sentir bien. Bueno, ¿eh? Confía, bueno. Confía. Y tomá las pastillas, por favor, que para eso están recetadas, ¿sí? Ay, Dios mío, te dije que a las 10. No me gusta que te cruces con los pacientes, ¿no? Bueno, boluda, que piensa que soy un paciente. ¿Qué haces? Este era el futbolista, ¿no? No, no, con la raqueta juega, al tenis, no sé. Con la raqueta, bueno. Ay, bipolar, no, no me interesa, no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber. Y ahora encima que anda con la modelo esa, la rubia, la de la gaseosa. Bueno, no quiere saberla, señora, está bien. ¡Ah! Loca me deja. Me imagino. Escúchame. ¿Qué pasó? ¿Viste un fantasma? Te tengo que contar algo muy importante. ¿Qué? ¿Sabes quién se apareció de la nada en mi casa? No, ¿quién? Andrés Gotzer. ¿Andy Gotzer? Sí. ¡Ah! ¿El de colegio? No, no, Andy Fleco, sí, Gotzer. Sí, sí, sí. ¡No sí. te puedo creer! Sí, resulta que llamé un pase a perro que me pasó Clarita y era Andrés Gotzer. Se me apareció en mi casa como obra del destino. ¿Por qué como obra del destino? Porque es acá donde yo te tengo que contar algo que es muy importante. ¿Qué es muy importante? ¿Paseador de perro? Vos te vas a enojar cuando yo te lo cuente porque te lo oculté mucho tiempo. Ay, me estás asustando, Loli. ¿Qué pasó? ¿Vos te acordás la noche de la graduación? Estaba muy borracha yo. Sí, algo me acuerdo, la fiesta. Sí. Sí, estabas hecha mierda. Bueno, esa noche... yo estuve con Andrés Gotzer. ¿Estuviste qué? ¿Fifaste? Sí, ¡no! Sí. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Te lo fifaste, Andrés! ¡Sí! Bueno, pero pará.
mortificación. Yo lo había encontrado a Pablo con la pendejita esa apretándose en el baño, ¿te acordás? Salí de ahí corriendo y no sé cómo carajo terminé en la combi con Andrés Gotzer. ¿Cuántos años pasaron? Y vos nunca me contaste que pifaste con Andrés Gotzer. Bueno, pero yo pensé que éramos amigas. Te conté cada una de mis desgracias, cada uno de mis horrores y vos no me contás eso. Porque me dio vergüenza, porque era una pelotuda pendeja de 17 años que no, nunca habíamos estado con Andrés Gotzer. ¿Te acordás? Me sentí una pelotuda, pero para que esto sigue. La duda que yo enterré en el momento que quedé embarazada se me aparece hoy frente a mis ojos. ¿Qué duda de qué? Cuando quedé embarazada de Martín, tuve la duda de que Martín no sea hijo de Pablo. ¿Y de quién va a ser hijo el...? No. ¡Ay, no! ¡De Andrés Gotzer! ¡Ay, no! ¡No lo sé! ¡Todavía no lo sé! ¡No lo sé! Porque en ese momento, cuando se me vino la duda, la enterré. ¡Claro! ¡La guardé! ¡Sí! ¡La enterraste en un ropero bajo 7 llaves! ¡Exactamente! ¿Pero qué pasa? Después de 20 años, ¿quién se me aparece y me toca el timbre? ¡Andrés Gotzer! ¿Eso qué significa? Que yo tengo que resolver esta duda. La tengo que resolver. La vida me lo está diciendo. ¿Qué hago con mi viejo? ¿Qué hago con Martín? ¿Qué hago con Pablo? No, nada. Por el momento, solamente el silencio va a ser tu mejor aliado, porque llegas a abrir la boca y se arma. Nada. No decís nada. Seguís como hasta ahora, tranquila, porque tenemos que acomodar las cosas en su lugar también. Sí. Vos los viste parecidos. Loli se te apareció, los viste. No, nena, no. Vos no entendés. Yo no los vi parecidos. Bueno. Vos tenés que ver a Martín, que es un hombre ya, y a Andrés Gotzer, que es otro hombre, juntos. Y es fuerte lo que te inspiran, se te paran los pelos de punta. Perfecto, se te ponen. Pero si durante 20 años te quedaste ahí, quietita. Ay, por el amor de Dios. Unos días más no va a pasar nada. Abrí la boca por ahora. No, que tengo la fiesta de la presentación, que yo estuve en la empresa, que yo organicé todo. No quiero estar. Problema, mi amor. Son 3 gotitas y te juro que las necesitas. No voy a quedar como una pelotuda. No más que siempre. Abrí la boca. Ahí tenés. I have words that do not come from children's books. There's a trick with... ¡Ay, llegó el futuro! ¡El futuro! ¡Mi raza! Ya sé. Baja un poquito la voz, me da vergüenza todo. Che, ¿quién te viste a vos? ¿No tenés un par de mocasines? ¡No, Martín! ¡Mira qué grande que está! El porte del abuelo. Porte y el carácter, y está en edad de gerenciar, así que en algún momento va a echar este par de inútiles. Vos cuidate, porque te va a tocar. Decime una cosa, mamá. Dino. Mamá, no. Salió temprano, creo. ¿Qué festejan? Sí, mientras nosotros trabajamos como locos. Qué manera de trabajar, ¿eh? Qué manera de trabajar. Hablando de eso, por fin hoy te le plantaste un poco. Sí, pero la próxima vez ponemos un bozal, ¿eh? No hace falta. Ay, ya. Sos una persona muy inteligente y sé que conoces muy bien los límites. No, a veces no lo conozco, así que en vez de un bozal, poneme un beso. No, seas desubicado. Acá no, me pone tremendamente incómoda. Bueno, a mí también me incomoda sentir todo lo que siento y no poder actuar, tener que reprimir todas mis emociones, mis instintos animales hacia vos, perra salvaje. No, un besito, por favor. ¡No! Conocerte en otras circunstancias, en otro lugar. No sabes cómo me hubiera gustado conocerte antes. Vení, Paul. Sentate acá en el lugar, man. No, dejá que me siento con Benítez. ¡Porta! A lo mejor sí. ¿A lo mejor qué? Que a lo mejor vos y yo sí nos conocemos de antes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos qué querés decir? ¿En otra vida? ¿Eh? Sí. Sí, en otra vida. Rico, es una casa de acá. Igual yo te agradezco. Martín. Martín.
Al fin llegó la reina. Perdón por llegar tarde, papito. No importa. ¿Cómo va? Ahí está Walter, que no sé qué necesita. Sí, ¿te cortaste el pelo? Sí, papá, me corté el pelo. Vos sí que te das cuenta de todo, papucho. Vos sí que me mirás de verdad. Te quiero mucho, yo también, papá. Mi amor. Yo también, mucho. Yo también. ¿Dónde está Martín? No sé, se me escapa todo el tiempo. No sé. Ojalá te hubiera conocido en otra vida, en esta vida, en todas las vidas, en cualquier parte o en cualquier lado. Mi amor, no, te estaba buscando, ¿no? ¿Cómo déjame tranquilo? No te escapes, mi amor. No, hijo, no es lo que vos pensás. Vení, venga con mamá. ¿Viste lo que pasó? ¿Y por qué vos me provocás? Hola, hijo. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien. Sí, un poquito aburrido. Estás aburrido, claro, sí. Yo no me siento muy bien, estoy un poco mareada. Bueno, vamos para allá, vamos para allá. ¿Vamos para allá? Sí, vamos para allá. Bueno, vamos para allá. Pero vos mirá qué lindo que está todo. No te puedo creer realmente que te encontraste esa mina, la Loli Falsini. Sí, Mancio. Sí. ¿Vos, Vero, te acordás de la Loli Falsini? ¿Cómo no me voy a acordar? Sí, ¿sabés con quién se casó? ¿Con quién? John Bon Jovi. ¡No! Por supuesto que se casó con John Bon Jovi. Sí. Los Garcas se casan entre ellos. Sí, esa gente termina siempre junta. Y yo me imagino que la deben poner una vez al mes con suerte. Sí. ¿Y vos paseándole el perro? Sí. ¿Vos no te la moviste el día de la fiesta de egresados a Loli? Sí, sí. En realidad le di masita esa vez, esa única y maravillosa vez. Le di masita esa única vez. ¿Pero de qué te la das, boludo? Le di masita. Te voy a dar a vos también masita. ¿Qué hacés? No. Tiene razón. A vos te volaba la cabeza. Tomar, por favor. Sí, gaseosa. Sí, gaseosa, papi. Sin gas. Gaseosa sin gas. Ay, tenés razón. Sí. Hola. Hola, mi amorcito. Hola. Ay, qué lindo. ¿Cómo estás, campeón? Lindo. Qué grande que estás, campeón. Qué elegante, mi esposa. Hola, Loli. Patricia. ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Todo bien? Bien, excelente. Sí, yo también. Estoy muy bien, muy feliz de formar parte de la familia Macán. Ah, sí. Somos una gran familia, es verdad. Te felicito muchísimo por el evento. Sí. La verdad, la organización es espectacular, como todo lo que haces. Gracias. Felicitaciones. Lo único, el catering, ¿no? Un poco subido en calorías. Me como un canapé más, me explota el cierre de la pollera. Le saco un ojo a alguien, pero bien, rico. Estás espléndida, Patricia. Vos sos espléndida. Vos sos espléndida. Vamos, ma, vamos. Vamos a casa. ¿A dónde? Vamos a casa. Bueno, ahora, ¿no? Nos vemos. Dale. Chau, hermoso. Tu encuentro con Bon Jovi y Lollipop me puso nostálgico. ¿Eso es un VHS? ¡Wow! No cualquiera, wow. En especial. ¿Que es una porno que vamos a ver? No. No. Los mandamientos, hijo de puta, los mandamientos. ¡No! 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 ¡Qué basura que sos! ¡Ay! Me muero. ¿Hace cuánto nos vemos? Me muero. Porquería. Este aparato vale oro. Lo amo. No jodan que estamos grabando. No, me muero con esos guantes. Ni para dormir me sacan esos guantes. ¿Te acordás de esos guantes? ¿Estamos? ¿Cómo? Pará, sí, ahí va, pará. En serio, ¿eh? En serio. Acabo de tomar una decisión que va a influir por el resto de nuestras vidas hasta la tumba. ¿Yo? Sí. Uno. Bueno, uno. No se puede salir con la misma persona más de dos veces. O sea, chau noviazgos y está prohibido el matrimonio a los ojos. A los ojos. Dos. Nunca vamos a aceptar un trabajo que nos inserte en el sistema. ¿Está claro? ¡Ah! ¡Uh-huh!
tres. Compartir todos juntos por lo menos dos fiestas por semana. ¿Dos? ¡Amén! Dos, mínimo. Mínimo, cuatro. No dejar descendencia. Bien, obvio, descendencia es decadencia. Bien. Se jura. Cinco, ¿cuándo empieza el día? ¿Al mediodía? ¿Qué es al mediodía? A las 12. A las 14. A las 14, que a las 12. Poné a las 14, Vero, vas a ver. Seis. Priorizar la diversión sobre todas las cosas de la vida. Esa ya está dicho un poco. No, pero está bien. Está bien aclararlo. Nunca transamos, eso estamos diciendo. ¡Lo juramos! Mire, si tuviera que volver a esa época, yo volvería a hacer todo exactamente igual. Todo lo que hice, igual. Más bien, pero también hay que pensar algo, ¿no? Nosotros siempre nos creímos mejores que ellos. ¿Éramos mejores que ellos? Pero vos me estás jodiendo. ¡Somos mejores que ellos! ¡Está clarísimo! ¡Somos mejores! ¿Qué te estás preguntando? ¿Por qué nunca transamos? ¿Nunca la careteamos? Es verdad. ¿Te parece poco? No, no es poco. ¿Te parece poco? Siempre vivimos el presente, el aquí, ahora. Nunca estuvimos con el futuro. Exactamente. Lo que me parece que nos faltó ahí es el tema un poco con el amor y las relaciones. ¿Eh? A ver. A mí me parece que están los mandamientos, yo los apoyo todos uno por uno, ¿no? Pero ¿no te parece que en el tema ese de las relaciones estuvimos un poquito flojos? O sea, quizá todo este tiempo nos estuvimos perdiendo, sin darnos cuenta, perdiendo alguna historia de amor, ¿entendés? Habla por vos, yo sí tuve una historia de amor. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cuál? No, bueno, tapado la ¿cómo? Bueno, voy a hacer. ¿Te alguien de la radio? No, me agotaron. ¡Basta! Una historia de amor. ¡Me quiero ir! ¡No! ¡No me atrapes! ¡Me mataste con eso que me diste! Yo te maté, vos me mataste con lo que me contaste, nena. No puedo creer, te juro, toda la noche maquinando, 19 años para contarme lo que hiciste en la fiesta de graduados. Es cruel, Loli, yo pensé que éramos amigas, gorda. Eso es mi amiga, gorda, obvio. ¿Sabes qué soñé? Que Pablo me quería matar cuando se enteraba. ¿Que mezclaste con alcohol vos? Sí, no se podía. Y no, no. Ay, no te das cuenta. No puedo convivir con esto. Me siento una mentirosa. Yo estuve pensando en tu caso, ¿sabes? Sí. Y me parece muy curioso, ¿eh? Porque vos estás teniendo una sospecha espantosa basada en el único desliz sexual que tuviste en toda tu vida. Uh-huh. Esto te lo digo como profesional, como amiga. Me dio una alegría saber que Pablo no era tu único hombre, Lola. ¡Me dio una alegría! Tarada, nena. No tiene que ver con el desliz sexual. Tiene que ver que cuando ves a Martín y Andrés juntos, te pasa algo. Pero déjame de joder, pareces una curandera de campo, Loli. Vos lo que tenés es una duda. Estamos en el siglo XXI. Las dudas se disipan muy fácilmente. ¿Cómo? Y les haces un ADN. ¿Qué? ¿Qué? Un ADN, mi amor. Hijo, mira, yo sé que lo de ayer no estuvo bueno, pero creo que tenés que entender que fue un besito, un arrebato, nada más. Justo un besito, ¿no? Mira, sos mi único hijo, sos varón, creo que ya estás grande, podés empezar a entender y podemos empezar a compartir ciertos códigos, ¿o no? No, nosotros no compartimos ningún código. No, te fuiste a la mierda, papá. Tenés que entender, Martín, tenés que entender. Mira, mamá estaba ahí a cinco pasos tuyo. A ver, decime una cosa, si hubiese sido al revés, ¿qué pasaba? ¿La bancás? No sé si me la banco, pero creo que no me gustaría, pero analizaría un poco la situación. Me preguntaría qué nos está pasando, por qué pasa lo que pasa. ¿Es un chiste, viejo? No es un chiste, Martín. No me mientas más, por favor. No, vamos a entender. Te llevo al colegio. No quiero ir al colegio, no voy al colegio una mierda. ¿Cómo que no, Martín? No, Martín, por favor. Falto, chao. Obedeceme, Martín. Tenés que entender. ¿Cómo va? ¿Muy bien? Sí. ¿Gala? ¿Bien? ¿Eh? Perdona, sí. Me atrasé 45 minutos, nada más, pero bueno, sí, viste, los perros, el mundo de los perros es muy, muy imprevisible. Séntate, por difícil. Favor. A mí lo único que me gusta, y que eso sí te lo quería aclarar, es que sea en un pago, ¿viste? A mí me gusta mensual, no me gusta la fracción. ¿Por qué? No anoto.
Claro. Y después se me... Está bien. Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Vos te acordás lo que pasó la noche de graduación? Sí, me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? Lo tengo ahí arriba esa noche. La tengo muy, muy presente, María Laura, muy presente, ¿no? Bueno, yo... tengo una sospecha... medio espantosa. ¿Sospecha espantosa? Es una sospecha espantosa, sí, sobre mi hijo. Es una sospecha espantosa sobre... Sí, no, no te estoy siguiendo sí, bien, claro, María Laura. Sí, claro, es difícil. Una sospecha espantosa sobre vos, sí, mi hijo. ¿Yo qué tengo que ver? Creo que mi hijo Martín... puede ser tu hijo, Andrés. Aquí. Mi hijo... sí. ¿Qué estás hablando, María Laura? ¿Qué hijo me estás hablando, María Laura? Aquí... ¿Cómo voy a hacer para mirar a ese chiquito otra vez a los ojos? Mira, eso es lo que menos me preocupa, Patricia. Ahora se entera Loli, ¿yo qué hago? Ahí sí que estoy jodido. Me están espiando. Por eso quiero que controles a todos. En especial, atención con mi yerno. Necesito hablar con Andrés sobre un temita. Ajá. La verdad es que estoy sorprendida. No pensé que vivía con su familia todavía. ¿Vio? ¡Qué castigo! Es ridículo que yo sea padre, ¿no es cierto? No podemos ir contra nuestros mandamientos. Debería ser yo quien exija a ella hacerme el ADN, ¿ok? ¡No! Me volví loco, gordita. ¿Quién le dice? ¡Hasta que te parió! ¿Te parece que estoy gordita? Yo lo único que le reprocho a mi hijo es que todavía no me haya dado un nieto. ¿Te regantaste? ¿Qué carajo hago acá? La verdad es que me resulta increíble que me invites a volver cuando durante todos estos años nunca te dignaste a levantar el teléfono para ofrecerme tu apoyo. Necesito despejarme esta duda. Después del análisis, te vas a la mierda. Hay una idea que me viene a la cabeza, así que se me fija. ¿Estás bien, Tuquita? Vos estás enamorada de Andy. Te puedo asegurar que cuando los vi juntos, lo sentí. Tengo la sensación de que Martín es hijo de Andrés.